Vale, debemos parecer muñequitos aquí. Parecemos Mourinho. Gonzalo, sacanos una foto aquí, que tenemos que estar muy graciosos. Es Airbus 380. Madre mía, tú. Míranos como muñequitos. Bueno, empezamos a la pregunta, ¿eh? Empezamos. Vale. ¿Quieres saber cómo os sentís para venir aquí a Tailandia? Para ver con los fans aquí en Tailandia. Bueno, muy, muy contento de por fin, de que haya llegado el día que fue ayer de llegar a Tailandia, porque lo hemos deseado mucho y estamos disfrutándolo al 100%. เขาก็บอกว่าเขาดีใจนะครับที่ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสักทีเพราะว่าเขาทำงานทักษะเรามาแล้วนะครับแล้วสุดท้ายเนี่ยเขาก็มาถึงไทยแล้วแล้วก็ระหว่างที่เขาอยู่ไทยเนี่ยเขาก็มีความสุขมากในทุกวันนะครับ ¿Qué habéis preparado para los fans en el show para el 27? Pues hemos hecho un concierto especial, no como los que solemos hacer en España. Donde tocaremos nuestras mejores canciones junto con covers y luego hemos hecho un concierto más privado y más cercano al público, más interactivo para poder conocerles, no solo tocar sino poder conocerles. Dice que los fans van a escuchar, usted va a cantar la canción tailandés en tu show. Eso es una sorpresa. Tienen que venir para ahí. Surprise. Y ahora ya 100% está listo para el concierto. Sí, sí. ¿Has viajado a algún sitio aquí en Tailandia? No, la verdad que no hemos tenido tiempo aún de viajar, pero la verdad que nos gustaría mucho conocer el país, nos gustaría conocer Bangkok y la verdad que visitar los templos, el Palacio Real, las playas, nos encantaría. Que carisma creo que es de vicio que atraen a los fans que los fans les gustan mucho esta carisma. Sí, bueno, nosotros es un poco un misterio, pero nosotros somos nosotros mismos encima del escenario o abajo y somos personas naturales y normales que hacemos lo que más nos gusta, que es música, y disfrutamos mucho con la música que hacemos. Creo que ese es el secreto. Pregúntale si está buscando novia. อันนี้ค่ะแฟนอยู่เหรอเขาถามว่าทำไมcuál es vuestro estilo de las chicas de la sociedad que les guste la música y que sean sonrientes ก็ที่ชอบฟังเพลงเขาชอบผู้หญิงฟังเพลงนะครับแล้วก็ชอบผู้หญิงที่ยิ้มเก่งกว่าเราเก่งมีอารมณ์¿Qué quiere dejar a los fans aquí? ¿Qué mensaje o qué cosa quiere hablar con los fans de Tailandia? Bueno, agradecerle todo el apoyo y todo el cariño. Y esperamos volver pronto y seguir viniendo a hacer más conciertos y ya no solamente en Bangkok, sino por toda Tailandia. Sería algo muy especial y muy bonito.
Bonito. Aparte del cantante de Sinto Nancho, que vosotros habéis cantado una canción de él, ¿conocéis a otro cantante tailandés? Sí, creo que hay un grupo que se llama Barrio... ¿Cómo era? Barrio Islam. Que sí, que también me ha dicho que está muy famoso y... Pero tenemos ganas de conocer más. Sí, más música. Más música. ¿Y por qué eligió esta canción de Sinto Nancho? Bueno, es una canción que desde la primera vez que la escuchamos es una canción muy pegadiza, una canción que con la que no, nos sentimos muy cómodos tocando y versionando. Entonces aprendí la letra por sonidos, por cómo sonaba, y la hemos ido ensayando mucho hasta que nos ha quedado relativamente bien. เขาบอกว่าพอเขาได้ฟังเพลงของสิงโตนั้นโชว์ที่เพลงอยู่ต่อเลยได้ไหมครับมันติดหูเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่ฟังแล้วคือมันเป็นเพลงที่เขาชอบด้วยแล้วมันเป็นเพลงที่เพราะด้วยแล้วเขาก็พยายามฝึกแต่ด้วยปัญหาเรื่องภาษานะครับเขาก็เลยต้องฟังหลายครั้งหน่อยเพราะว่าตัววรรณยุกต์อะไรอย่างนี้เนี่ยภาษาเขาไม่มีเขาก็เลยต้องฟังแล้วก็ลองพยายามเรียนเสียงมาได้เรื่อยๆจนสุดท้ายก็จนสามารถร้องออกมาเป็นวิดีโอที่เราเห็นกันได้ ¿Entiende el significado de la canción? Sí, sí, sí. Bueno, sabemos de qué habla, pero no de... La idea general es como que no nos vayamos, que nos echan de menos. Sí, entendemos bueno. Lo de You Totally Take My... Quédate. ¿Cuántos tiempos para aprenderla? Para aprender esta canción. Bueno, en realidad fue una tarde, como un par de horas a lo mejor. Dos horas. Que aparte de la canción Enamórate y Paraíso, que hay otra canción que quiere presentar a nosotros, a los tailandeses, y quiere que actualice su situación de su banda, cuál es su plan de momento. Ok. Bueno, el tercer single nuestro se llama Nada, which means nothing. Es una balada y creo que le va a gustar mucho a todos porque tiene mucho sentimiento. Además, está bonito que sepan esto. Fue de todo el disco la primera canción que yo escribí y se la escribí a mi hermano, esa canción. Que finalmente quiere que invite a los fans que vengan a su show, a su concierto, para el día 26. Ok, bueno, pues desde aquí, gracias a todos, somos de Vicio y estaríamos encantados. Queremos que vengáis al concierto del sábado en el GMM Lifehouse a las 4 de la tarde y os esperamos todos que va a ser un concierto muy divertido. ก็ขอขอบคุณแฟนเพลงทุกคนที่คอยติดตามเขาตลอดนะครับแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกคนเนี่ยมางานคอนเสิร์ตเขาที่จะจัดขึ้นที่ JMM Live House ที่ Central World นะครับงานคอนเสิร์ตเริ่มประมาณ 4 โมงนะครับก็อยากเชิญชวนทุกคนมางานคอนเสิร์ตที่เขาตั้งใจเตรียมไว้เต็มที่สำหรับแฟนเพลงทุกคนครับผม Thank you very much ขอบคุณครับ สวัสดีครับ